Ángel, no has dormido nada. Ven. Como cinéfilo siento que tengo gustos muy variados, muy eclécticos, o sea, muy, muy diversos. Me encanta mucho tipo de cine y de alguna forma yo siempre sentí que mi cine debería de alguna forma reflejar eso. Y creo que soy muy fanático, por ejemplo, entre otras cosas, de Kubrick, porque él con cada película se reinventó por completo. O sea, tú no sientes que él regresa a explorar el mismo territorio, él va a campo nuevo con cada película. Yo de alguna forma me conecté mucho con eso, sobre todo cuando estaba en el proceso de hacer Europa Report y de irme, pues, a otro mundo totalmente. Pero sí siento que dentro del cine que yo he hecho aquí en Ecuador, pues evidentemente sí hay el contenido social fuerte. O sea, sí hay esta onda del realismo social, realismo sucio, como se lo llame, que tampoco es tan sucio porque siento que igual hay mucha estilización. Sí es un elemento recurrente en el cine latinoamericano, sin duda. O sea, el tema del realismo social, de los elementos, pues, que nos rodean, sirviendo como entorno para las historias que se van a contar. Creo que es algo que ha sucedido de manera muy, muy orgánica. Y ahora mismo es cierto que también el cine latinoamericano ha explorado otros caminos, y hay también un lado tal vez más personal, más íntimo, más contemplativo, autorreflexivo. Pero sí, sí es un elemento, yo creo que fuerte en definirle al cine latinoamericano el hablar del contenido social y la violencia y cómo esto funciona. Como cineasta uno busca, yo creo que el mayor conflicto posible, a diferencia de la vida real, donde yo creo que uno quiere evitar el conflicto, uno quiere estar tranquilo, uno quiere que le dejen en paz. En el cine, si es que un personaje simplemente está tranquilo y le dejan en paz, pues te Claro. aburres. Entonces, yo creo que en Latinoamérica lo que sí pasa es que las historias más extremas han sido más llamativas, han funcionado tanto para los realizadores como para el público, y eso ha hecho que nuestro cine vaya un poco en esa dirección. Pero no sé si hay una razón específica o algo. O sea, es más una cosa también. Yo ahorita estoy como muy fascinado del efecto colmena que hay ahora en la gente, bueno, mucho a través de las redes sociales y eso, de que ya los individuos, yo creo que por sí solos, es muy raro que alguien plantee algo totalmente nuevo de la nada, sino que siempre hay una influencia, siempre es algo que está pasando en el mundo, que está pasando alrededor nuestro. Creo que justamente como cineastas, como creadores, es inevitable que ciertos movimientos, que ciertas tendencias, es lógico que nos afecten, que de alguna forma seamos parte de ellas.